Listo. Bueno, primero agradecerle a los medios de comunicación que gentilmente, como siempre, acuden a la invitación que se le hace desde acá de Bejucal, desde el Comando Nacional de Campaña de la próxima presidenta de Venezuela, María Corina Machado. Hoy queremos. Hoy queremos, en nombre del comando de campaña y en nombre de los factores democráticos que apoyamos la candidatura de María Corina Machado, que representa el cambio en Venezuela, compartir con Venezuela entera, y a través de ustedes lo hacemos, tres aspectos interesantes e importantes que consideramos. El primero, queremos dar un balance de la gira, de la exitosísima gira que tuvo nuestra candidata María Corina Machado en parte del oriente del país, específicamente en Monagas, en Sucre y en Anzoátegui, y también la visita que tuvieron dirigentes nacionales de distintos factores políticos a los distintos estados de Venezuela el pasado fin de semana. Igualmente, como segundo punto, queremos hablarle de un tema que nos tiene muy contentos, muy alegres, muy satisfechos, como es el tema de los comanditos con Venezuela. Y en el tercero, también queremos hacerle algunos comentarios sobre el tema electoral, la actualidad del tema electoral en Venezuela. Sobre la gira, queremos decirles que estamos muy satisfechos, muy entusiasmados y muy agradecidos con la receptividad, pero también con el compromiso que se sintió a lo largo y ancho de esos días, mientras María Corina Machado y un grupo de dirigentes estuvieron recorriendo poblaciones, comunidades y sectores de los estados Monagas, Sucre y Anzoátegui. Quiero decirles que conversando este equipo con María Corina, vino profundamente conmovida de las muestras de afecto, de cariño, de solidaridad, de respaldo y de compromiso con Venezuela, a pesar de todos los obstáculos que se le pusieron por parte del oficialismo a lo largo y ancho desde el primer minuto que llegaron allá. Y nada de eso pudo impedir el éxito de esa gira, y le agradecemos a todo el oriente del país la forma como nos recibieron. Igualmente, estamos muy satisfechos y agradecidos con los dirigentes nacionales y con los estados que recibieron a este fin de semana, los compañeros Roberto Enríquez, Andrés Velázquez y Alfredo Ramos, a Freddy Superlano, a Juan Pablo Guanipa, a Deyalix Saray y a mi persona, porque son parte de la gira que está recorriendo el país. Mientras María Corina está tocando sectores del país, otro grupo de dirigentes nacionales, y ahora se incorporan más en las próximas semanas, y dirigentes municipales van a seguir llevando el mensaje. ¿Y cuál mensaje? Tres líneas estratégicas fundamentales. La Gran Alianza Nacional gana, la Red 600K y los comanditos con Venezuela. Anunciamos que estas giras continuarán. Pongan los obstáculos que pongan, esta gira no la va a parar absolutamente nadie. Y esta no lo va a parar nadie, porque el país entendió, el país está muy claro que esto no es un tema de María Corina o un tema de 20, un tema del comando, un tema de los políticos. El cambio es responsabilidad de todos y cada uno de los venezolanos. Y así lo hemos interiorizado todos. Y por eso todos estamos llamados a ser parte, a integrarnos a cualquiera de estas tres instancias que se han previsto como la articulación ciudadana para la elección presidencial del 2024, porque va a haber elección en el 2024. Invitamos a todos que se puedan incorporar. Esto no es un tema ideológico. Esto es un tema que no es ni partidista ya. Esto es un tema venezolanista. Esto es un tema de cambio, de la necesidad profunda
que tiene el país de que las cosas cambien e invitamos a todos, a los que estuvieron en algún momento respaldando el chavismo y a quienes no lo respaldamos desde el primer momento, a que nos integremos porque todos somos venezolanos y a todos nos duele Venezuela. Por lo tanto, invitamos a todos a incorporarse, todos son bienvenidos, sin complejos, sin miedos, con Venezuela y por Venezuela. Los comanditos con Venezuela. Nosotros queremos decirles que estamos muy satisfechos. Desde nuestra candidata, pasando por nuestra jefe de campaña y todos y cada uno de los que integran la dirección nacional, las centrales y cada uno de las instancias unitarias, estamos muy contentos por la receptividad que ha habido con el tema de los comanditos con Venezuela. ¿Qué es un comandito? Un comandito no es otra cosa que una agrupación de asociación, de organización ciudadana dispuesta a activarse para lograr el cambio presidencial en las elecciones del 2024. Es eso, muy sencillo. Ahora, ¿quién lo nombra? ¿Quién lo juramenta? ¿Quién lo decide? ¿Quién tenga la iniciativa? El que tenga la iniciativa es el jefe de cada comandito. ¿Quién lo integra? Familiares, vecinos, amigos, personas que tengan contacto con él de manera frecuente y donde él tenga algún tipo de liderazgo. ¿Cuántos lo integran? El jefe del comandito y por lo menos 10 personas más. No tiene límite. Todas las que esa persona pueda sumar y que estén claras en esa forma de organización ciudadana que se va a activar para lograr el cambio en la próxima elección presidencial de 2024. ¿Dónde queda ubicado ese comandito? ¿Dónde el comandito lo diga? En la casa del jefe del comandito o donde ellos lo determinen. Además de eso, ¿cómo se van a enterar? ¿Cómo va a ser la interacción con los comanditos? Bueno, ya hay una cuenta. Comanditos, en plural, con ese. Comanditos BZLA. Y quiero también darles la buena noticia que ya hay un Google Form, un formulario, donde van a poder ya registrar a cada comandito de Venezuela que se esté constituyendo a lo largo y ancho de todo el país. Ah, y eso sí, pónganle un nombre. Pónganle el nombre que quieran, de los nombres más particulares, más específicos, los que más le llame la atención, van a poderse no solamente agrupar, instalar, sino también registrar y van a tener comunicación directa a través de esas cuentas, pero también estemos muy atentos a lo que dice nuestra candidata, lo que dice nuestra jefe de campaña, lo que dice el comando nacional, lo que dicen los comandos regionales, lo que dicen los comandos municipales y parroquiales y toda información que pueda ser útil y que venga de esta instancia. Eso como segundo punto. Y como tercer punto sobre el tema electoral, nosotros queremos reafirmar algo. Miren, tanto María Corina como el comando, como los factores políticos que la estamos acompañando, estamos conscientes de la enorme responsabilidad y compromiso histórico que tenemos para lograr el cambio en Venezuela. Y quiero decirles algo. Hemos puesto todos el rostro y María Corina pone el rostro a cada instante y pone su seguridad personal a cada instante. No los vamos a defraudar. Estén seguros que vamos a lograr la elección presidencial en el 2024 y que la vamos a ganar. Y la vamos a ganar. Y estamos claros que María Corina representa la esperanza. Sin duda alguna, la candidatura de María Corina despertó, hizo que renaciera la esperanza en Venezuela. Y la esperanza que significa hoy la inmensa mayoría democrática que quiere ese cambio. Decirles que estamos preparándonos día a día, con mucha responsabilidad, sin mucho escándalo, sin mucha bulla, preparándonos y organizándonos. Y que esa organización se acentuó desde el pasado 22 de octubre, cuando hubo el maravilloso resultado electoral de la primaria presidencial.
y decirles hoy con responsabilidad, autorizados por la candidata. Estamos organizándonos y para cuando nos pongan la fecha, vamos a elección y la vamos a ganar con María Corina como candidata presidencial. Porque ni el señor Nicolás Maduro, ni quienes lo acompañan, van a nosotros ponernos candidatos. Nos pueden poner la fecha, póngala. Cuando la pongan, ahí vamos a estar. Ahí va a estar María Corina y ahí vamos a ganar la elección presidencial. Queremos reafirmar hoy que nada ni nadie nos va a sacar de la ruta electoral. Nada ni nadie. Estamos comprometidos con el camino constitucional, democrático, pacífico y electoral. Y la ruta electoral, hoy dejamos nuevamente claro lo siguiente, lo reafirmamos. Tenemos candidata y es María Corina. Vamos a elecciones y vamos a ganar esas elecciones la fecha que la pongan. Lo que sí queremos insistir en algo, que estamos apegados al acuerdo de Barbados. María Corina, el comando, los factores políticos que la acompañamos y los factores sociales que la acompañan, que son muy importantes, estamos apegados al acuerdo de Barbados. A que se cumplan los términos del mismo, que se cumpla lo que se firmó. Nosotros estamos dispuestos a cumplirlo. Hacemos entonces, le insistimos al oficialismo, al gobierno, los puntos que deben cumplir. El respeto a los derechos políticos de María Corina y el cese de las persecuciones contra los opositores. La activación de jornadas masivas de inscripción y actualización, tanto dentro como fuera del país. Un proceso robusto de auditorías. Acceso a todos los medios de comunicación y libre movilidad en el país para hacer campaña electoral y, por supuesto, también respeto a los derechos de cada ciudadano y de los movimientos políticos. Culmino ratificándoles nuestras palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes y diciéndoles que con María Corina renació la esperanza en Venezuela, con Venezuela hasta el final. No dijimos que estamos de acuerdo, dijimos que vamos a participar. Lo lógico sería que se cumpla con la ley de procesos electorales, que se cumpla con el acuerdo de Barbados, que dejaba muy claro que la elección presidencial iba a ser en el segundo semestre del año 2024. Pero si incumplen con los laxos, hasta incumpliendo, ahí va a estar María Corina como candidata, ahí la vamos a acompañar y vamos a ganar la elección presidencial. No importa la fecha ni el cronograma que ponga. ¿En esa firma va a participar la plataforma unitaria? Sabemos que están convocados a las 11 de la mañana para esa posible firma, pero quisiera saber si ya la plataforma está al tanto de lo que va a contener ese documento que van a firmar diversos factores políticos. Estamos al tanto, tanto como el país pueda estarlo con un documento que anda rodando por allí. Los factores democráticos y María Corina estamos apegados al acuerdo de Barbados. Y el acuerdo de Barbados nos representa a los factores democráticos la delegación. Por lo tanto, donde esté la delegación estamos nosotros. ¿Tienen ustedes aspiraciones para una fecha? ¿Cuál sería para ustedes la fecha apropiada para que se lleven a cabo las elecciones? La fecha adecuada es la que permita que se cumplan todos y cada uno de los laxos y cada uno de los puntos que acabo de mencionar.
puntos masivos que permitan que esos millones de jóvenes que se quieren inscribir y que les ponen tantos obstáculos para inscribirse, se puedan inscribir, para que los que tengan que actualizar sus datos lo hagan, para los que están afuera puedan actualizar su situación y también se puedan inscribir, que se cumpla, que sea en el segundo semestre, pero cuando la pongan. Como nosotros sabemos contra quién estamos compitiendo, estamos preparados para cualquier escenario. Y estamos seguros que el escenario que nos pongan, vamos a participar. María Corina es la candidata, será la candidata y será la próxima presidenta de todos los venezolanos. Sí, mira, estamos muy satisfechos. Hace menos de 3 semanas se empezó a hacer muy público el tema. Ya hay una cuenta, por favor síganla, @comanditosbzla. Ya tenemos el formulario para poderse inscribir y estamos sorprendidos de la cantidad de comanditos que se están registrando y muy contentos con la cantidad de nombres tan peculiares y tan particulares que se le está colocando a cada uno, que reflejan nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, invito nuevamente, desde aquí, quienes estamos acá pueden montar su propio comandito. Invitamos a cada uno de ustedes que monte su comandito, que con sus vecinos monte sus comanditos, con sus colegas monte su comandito, porque esa es la forma de organización ciudadana más hermosa que ha nacido en Venezuela, desde el aspecto democrático, desde las líneas democráticas de los últimos años. Estoy seguro que será una herramienta poderosa para lograr el triunfo el próximo 2024, cuando nos pongan la fecha de la presidencial. ¿Tienen un número de aproximadamente cuántos comanditos ya se han inscrito? Sí, tenemos... Nada más anoche, que empezó la plataforma, más de 900. 900 en 24 horas, todavía no. Todavía no tenemos 24 horas porque nació ayer en horas de la mañana el formulario. Por lo tanto, preparémonos a regar de comanditos toda Venezuela a lo largo y ancho de nuestro territorio. ¿Qué otros mecanismos para lograr la habilitación de María Corina Machado van a utilizar ustedes? Porque pareciera que se le perdió miedo a la comunidad internacional por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, sanciones, ya casi que no importa lo que digan los diferentes organismos internacionales. ¿Hay otro mecanismo? Porque si se está incumpliendo, como usted dice, el acuerdo de Barbados, y ya si hoy se presenta esta propuesta sin ustedes, pues... La habilitación no es un problema ni para María Corina ni para nosotros. La habilitación es un problema para Maduro, porque tiene que cumplir el acuerdo de Barbados. Y cumplir el acuerdo de Barbados es respetar el punto uno, que es respetar el mecanismo como cada quien escoja su candidato presidencial. Nosotros lo escogimos de manera pública, clara y firme. Nuestra candidata es María Corina y respetar la primaria significa respetar la candidatura de María Corina. Y no hablamos de sustituciones. De la única sustitución que está hablando el país es de la sustitución de Maduro por María Corina cuando ella gane la elección presidencial en el 2024. Tengan confianza, miren. María Corina no es solamente la candidata, es la líder. Es la líder del país. Es la líder del país democrático. Tengamos confianza en ella, tengamos confianza en lo que estamos haciendo. Nadie creía en un momento que iba a haber la primaria. Siempre se dijo, no va a haber la primaria. Siempre se dijo que si iba a haberla, iba a ser un fracaso, que no iba a votar nadie y que no iba a generar la legitimidad que al final logró. Por lo tanto, tengamos la confianza. Repito, aquí nadie duda. Y estoy seguro que el país abajo tampoco duda. María Corina es la candidata. Vamos a elecciones y las vamos a ganar. Vamos a ganar esa elección. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ah, ¿cómo no? Era justamente preguntarle, va a haber una reunión entre el presidente de Brasil y Nicolás Maduro. ¿Ustedes qué expectativas de tener esa reunión? ¿Creen que Lula puede servir como un medio objetivo para lograr condiciones electorales? Venezuela, por la situación donde nos ha llevado el gobierno, se ha convertido en un problema solo para los venezolanos. Se ha convertido también de alguna manera en un problema para el resto del continente. Y nosotros, a través de María Corina, entre otros,
Sabemos y hacemos votos porque todos los presidentes de toda América y de Europa ayuden a que se entiendan que se tiene que llegar a una negociación para que haya elecciones libres y que esas elecciones libres respeten la voluntad del pueblo venezolano. Y de ser así, y estoy seguro será así, vamos a tener nueva presidenta de Venezuela en esa fecha. Muchísimas gracias. Díganme. ¿Cuáles pudieran ser los incentivos para que Nicolás Maduro pueda de alguna manera ceder y dejar el poder? Le hemos dejado todo el tema de la negociación a la delegación. Nos sentimos bien representados allí. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.